Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio tenemos hoy el patio del espacio de Bonita Radio. No creemos necesario los espejuelos que tienen detenido o que detienen la luz, pero estamos aquí. Por cambios, como saben, estamos haciendo cambios en el estudio, así es que hoy me quedo aquí, Verónica está arriba en el estudio. Gracias siempre por estar conectados con Bonita Radio. Soy Carmen Enid Acevedo y hoy es el 14 de septiembre del 2021. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Tomás Rivera Chats y lo predecible que es en el debate público, lo que utiliza la propaganda, la demagogia, para tratar de establecer que hay incongruencias entre las personas que luchan por el ambiente y que proponen que lo que ha ocurrido en la playa Los Almendros, en Rincón, es ilegal, es huele a pesta, a corrupción, y ahí está la evidencia versus lo que trata de establecer con ciertos comunicadores de los medios tradicionales para desbancar la información, pero sobre todo para tratar de cambiar la opinión pública. Vamos a hablar en contexto sobre eso, con imágenes incluidas de lo que atenta Tomás Rivera Chats, que no explica y no contextualiza. También vamos a hablar de lo que está pasando con relación al COVID, específicamente porque de las 25 muertes que se informan hoy en el Departamento de Salud, hay una menor de 5 años que murió el 3 de enero, y no es hasta ahora que las autoridades del Departamento de Salud lo establecen. Vamos a hablar también de dónde está el gobernador de Puerto Rico cuando en efecto hay 25 personas muertas, 24 de ellas en los últimos 5 días. También vamos a hablar del proyecto que aparenta ser lo que tiene también nervioso a Tomás Rivera Chats, que bajó ayer María de Lourdes Santiago, se unió Ana Irma Rivera Lacén, y hay unas imágenes interesantes que queremos compartir con ustedes nuestro análisis. ¿Desde dónde está hablando Tomás Rivera Chats? Que parece que solamente pudo con la mayor parte de su delegación para votarle en contra a un proyecto que habla de derechos humanos en términos de la educación, pero interesantemente se quedó fuera, abstenida, la senadora Karen Riquelme, que también es de su brazo, no solamente político, de su brazo fundamentalista religioso. También vamos a hablar del proyecto, ese proyecto y cómo Joan Rodríguez Vieve vuelve a colocarse del lado de Tomás Rivera Chats. Pero siempre, compartan, lo más importante, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. También recuerden que estamos en Bonita-Radio, en Twitter, Bonita Radio, en Instagram, siempre en YouTube, en el canal de YouTube 24/7, audio, video, y también somos de los que creemos en los podcasts y estamos en todas las aplicaciones podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Siempre estamos allí, desde cualquier parte del mundo. Hoy tuve una buenísima sorpresa en Buen Vecino Café, que es uno de nuestros auspiciadores, al igual que la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa. Llegó a Puerto Rico una de las personas que nos sigue desde España, y allí me dejaron un mensaje. Hoy también tuve la sorpresa de conocer a Marisol González, una de nuestras internautas. Gracias por estar, gracias por compartir lo que puedan con nosotros. Nosotros vamos a seguir insistiendo en hacer este trabajo más allá de los obstáculos que sabemos que están ahí. Pero este periodismo está dándole duro a lo que es más importante para cualquier periodista, que es la información que necesitan nuestras audiencias para tomar decisiones, supuestamente en un país democrático. Y entonces vamos a los temas. Vamos a empezar con el COVID, que siempre tratamos de traer la información, no solamente que trae el Departamento de Salud, también la información que trae COSACO, que siempre distancia, se distancia y
no le entregué las imágenes a mi querida Verónica, pero las voy a buscar para que por lo menos sepan de qué diferencia estamos hablando hoy en términos de la posición que tiene siempre el Departamento de Salud con relación a los confirmados versus COSACO, la coalición de salud comunitaria. Hoy la coalición establece que hay 55 casos confirmados. El total de casos probable menos 8, 30.399 personas han estado casos probables a través de toda esta pandemia, 146.736. Las muertes se ubican en 25 y, como les dije, uno de los problemas que tiene el Departamento de Salud hoy es cómo explica que una niña que murió de 5 años a raíz de estar infectada con COVID el pasado 3 de enero, un día después de que el gobernador de Puerto Rico asumiera, Pedro Pierluisi, el gobernador del 32%, asumiera la gobernación de Puerto Rico, nos dicen que hoy es que nos vamos a enterar que esta niña murió de COVID. El planteamiento es legítimo de algunas personas que se cuestionan que el Departamento de Salud puede estar jugando con las estadísticas de las personas muertas. Recordemos que en un momento dado en Puerto Rico, bien temprano en la pandemia, fue un cuestionamiento a través de una investigación que hizo el Centro de Periodismo Investigativo. Me parece que es importante contextualizarlo porque no es casualidad que en un momento en que también se está hablando de que pueden haber dos niños, uno de 9 años y otro de 11, que murieron a raíz de estar infectados por COVID en estos últimos 6 meses, salga entonces esta información de la niña de 5 años. Es imposible, imposible que el registro demográfico no haya notificado eso a tiempo. Son 8 meses, pero sobre todo el Departamento de Salud y la vigilancia que alegaba y que alega haber tenido todo el tiempo con relación a esto. Vamos otra vez a las personas muertas. Me parece increíble. La región de Bayamón es una de las regiones con más alta positividad en este momento. Fíjense en las edades, sigue bajando. 63, 76, 53 años, 58 años. De las 25 personas que murieron, hay 5 personas que estaban vacunadas, 20 de ellas no estaban vacunadas. Sigue siendo el fuerte en términos de la comunicación del Departamento de Salud, pero insistimos que la ausencia de una voz mucho más fuerte hablando y la campaña que tiene que darse hablando de lo que son las prevenciones puntuales relacionadas con el COVID, nos parece que sigue siendo una dificultad del gobierno de Puerto Rico de comunicarse con el país y decirle lo que está pasando con este repunte. Después de casi un mes, el Departamento de Salud y su secretario Carlos Mellado, ahora es que vienen a decir con más ahínco, a través de las pocas entrevistas que da el secretario, que en efecto la variante Delta le limita la capacidad que puede tener la vacuna. Pues a todo eso, lo más importante, y lo hemos discutido aquí a base de investigaciones y de informaciones científicas, no solamente de puertorriqueños, sino de otros, como en el caso de la infectóloga de Harvard, que está ubicada en México, que es mexicana, pero es una científica que se doctoró en Harvard University, que lo que más importante en este momento es evitar la propagación. Y a eso yo creo que en ausencia de una buena campaña del Departamento de Salud, hay que seguir insistiendo. El distanciamiento físico es vital, el mantener la capacidad cuando usted salga de tener siempre esa mascarilla puesta y además el lavado de manos continuo y tratar de evitar estar presente en ese grupo donde puedan haber múltiples personas. Y como decía el amigo de COSACO, Pérez, vigilancia, tenga mucho cuidado con quien comparte y yo creo que la pregunta es legítima, ¿estás vacunado o no? Para seguir insistiendo en lo que, por un lado, es una arma, es una herramienta que se tiene en este momento para evitar
que siga esta propagación. ¿Qué pasó con Tomás Rivera Chatz y Ana Irma? Vamos a eso ya mismo. Richie Burgos, saludos a todos y a todas las que están por ahí. Nivia Rodríguez, hay que parar esto, más restricciones por un mes por lo menos. Saludos, Nivia. Gabriel Quiñones, el Departamento de Salud le debe cuentas al gobernador y tiene que decir lo que le ordene el Ejecutivo, dice Gabriel Quiñones sobre el asunto. Saludos desde Tampa. Saludos, Carmen Negrón. Espero que tu familia esté bien. Déjanos saber cómo están los asuntos. El gobierno quiere erradicar el COVID haciendo lo mismo y sin mascarillas, y los vacunados se contagian y propagan con COVID. Definitivamente los vacunados tienen que asumir una responsabilidad, que es esa misma, el asunto de la propagación. Yo creo que es súper importante, pero el problema es el gobierno, no lo veo asumiendo ese discurso, pero múltiple, como dice mi amiga Brenda Reyes Tomasini, hasta en los expresos. O sea, yo creo que la información tiene que seguir. La campaña de desinformación de los fanáticos no científicos en las redes es más efectiva que la del gobierno, que no existe, y pagan a los amigos del alma millones para las campañas, dice Mirna Serrano. Saludos, Mirna. Daniel del Valle, buen día para ti también. Evelyn Bonet, un cariñoso saludo para todos. Qué bueno, Evelyn, saludos. Desde el oeste borincano, como dice Rosa Banch, que ya mismo llegará por ahí. Entonces, Gladys Esther, saludos a Javier Jiménez y compartido, gracias por eso. Vámonos a un tema que, aunque no quiera, fíjense que aquí vamos a unir dos temas porque unen personalidades. Vamos a empezar con el asunto que ayer, y de hecho, déjenme no terminar el tema del COVID diciendo lo siguiente. El gobernador de Puerto Rico es la segunda vez que se va en medio de un repunte, pero sobre todo en medio de la notificación del Departamento de Salud de más cantidad de muertes por COVID, pero sobre todo esta de una niña de 5 años. No solamente es un problema de imagen para el gobernador, establecer que se va en un momento tan crítico del problema de salud pública que tiene el país, que tiene el mundo, pandemia, tercera ola de repunte, 2 olas de COVID-19, una obviamente al inicio, otra más tarde que empezó en junio cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesora al entonces, abrió la economía, y una tercera que se da en este momento, repunte variante Delta. Yo creo que no solamente el gobernador debería repensar cuándo es el momento para irse del país, porque lo que queda es la imagen de un gobernante que está desconectado de su realidad, desconectado de la realidad del país, pero sobre todo el gobernador de Puerto Rico se va en un momento en que la legislatura, que lo tiene amenazado y que ya han adelantado criterios para establecer que no van a confirmar a Omar Marrero como secretario designado del Departamento de Estado, hoy va a haber esa vista en la Cámara. Lo más hostil en términos de esa confirmación es precisamente la Cámara de Representantes y lo que ha dicho su presidente Rafael Hernández Montañez, de que Omar Marrero no tiene los votos en la Cámara. Esa es una designación importante por el momento histórico que vivimos hoy en un país que hace 3 años, 2 años, 2019, no tenía un secretario de Estado en propiedad, en la figura de Pedro Pierluisi en aquel momento, que juró, y el departamento y la legislatura de Puerto Rico, su presidente Tomás Rivera Chatz lo llevó al tribunal, y sabemos que el Tribunal Supremo determinó que esa juramentación había sido inconstitucional. Y volvemos en el 2021 a estar en un escenario parecido con una crisis de salud pública que en aquel momento podríamos igualarla a la crisis de corrupción y de imagen pública que tenía Ricardo Rosselló Nevares con un documento de 500 páginas que lo ubicaba haciendo comentarios homofóbicos, misóginos y obviamente manteniendo una gobernación paralela con los brothers de aquel chat. En este momento el gobernador de Puerto Rico se va y tenemos a un secretario de Estado designado que está fungiendo como gobernador interino. Volvemos a la imagen pública. ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el país
que se pueda sentir que tiene una estructura gubernamental que le responde en un momento de crisis. Me parece que es súper importante que miremos de qué manera se comporta el gobernador de Puerto Rico hoy frente a todos los flancos que tiene abiertos. Encima de eso, el flanco de una política partidista que el Partido Nuevo Progresista juega muy bien en términos de cuando se posiciona en el poder, pero que en este momento está venida a menos. Y la lucha entre los que están ahí, Jennifer González, posible Tomás Rivera Chats, que ahora asume una posición de fiscalización desde el punto de vista de los medios tradicionales que ubican solamente a dos partidos políticos en esa discusión pública, pretendiendo establecer que es desde la política partidista que el país debe recibir información. Todo eso afecta la capacidad de un gobernante ausente venir a decir que dirige el país él y no aquellos que dejó en Fortaleza. Ausencia de secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, ausencia, pero allí está el poder detrás del trono, o como le dicen en country, el inner circle de la política partidista de la Fortaleza hoy, la hermana del gobernador, que funge como esta persona que quiso darle a Puerto Rico su tiempo por un dólar sin cobrar en la Fortaleza de Puerto Rico. Así las cosas, yo creo que no son buenos momentos y que estamos asistiendo a una crisis que se puede tornar mucho más peligrosa para el gobernador del 32% si las cosas siguen como van. Pienso que se lo van a colgar, yo también pienso que lo van a colgar, Yanni Moreno. La mentalidad del gobierno de la improvisación es culpa de la ciudadanía del mal país, pero sí usando el dinero del COVID para lo que no está destinado, a Alberto Ramos. La corrupción se le ve en la cara, Gladys Esther, Nora Ilsa, los gobiernos fascistas no obedecen a las reglas o leyes, hacen lo que les da la gana. Esa es la imagen y el imaginario que se da en todo esto. Un gobierno que aparenta tener una lógica, si es que la tiene, un proyecto que no conocemos, aunque podríamos especular a base de las cosas que hacen, pero que no responde al país y a sus gobernados. Entonces les decía que vamos a entrar en materia de lo que pasó ayer en la legislatura de Puerto Rico con un proyecto de ley, que es un proyecto que trae María de Lourdes Santiago, un proyecto importante desde el punto de vista de la educación. Y yo quiero colocar aquí a María de Lourdes Santiago, en este caso Partido Independentista Puertorriqueño, a Ana Irma Rivera Lacén, Victoria Ciudadana, con unos elementos de agenda legislativa que me parecen puntuales desde el punto de vista de hacia dónde se dirige un proyecto educativo que creo que fue Ana Irma Rivera Lacén que dijo que estaba sufriendo ya bastante. Y es una crisis el proyecto educativo que tenemos. No hay un secretario en propiedad, otra crisis del Ejecutivo del 32%, un secretario que yo insisto que está haciendo todo lo posible por no ser confirmado, porque es un secretario muy honesto, es un secretario que no tiene problemas en entrevistarse, que plantea hasta dónde puede llegar, que habla de la responsabilidad de todas las capas del departamento, lo cual es un problema para el Partido Nuevo Progresista, porque esas son las capas que eligen y mantienen el trabajo político en la base del Partido Nuevo Progresista en los municipios. Por eso digo que no es confirmable, porque la política que mantiene el Partido Nuevo Progresista para que haya un secretario o secretaria en propiedad es seguir un libreto, que no me parece que este secretario lo sigue. Entonces, María de Lourdes Santiago plantea y trae un proyecto, que es un proyecto que lo que pretende, y vamos específicamente al proyecto 244. María de Lourdes Santiago establece claramente que este proyecto, el 244,
es una medida para erradicar el racismo y la xenofobia en las escuelas públicas. Fíjense hasta dónde llega el análisis de la presidenta de la Comisión de Educación Especial del Departamento de la Legislatura de Puerto Rico. Recordemos que esa fue una comisión que quiso y negoció con el presidente del Senado, María de Lourdes Santiago. ¿Qué quisiera? ¿Cuál es el fundamento del proyecto 244? Incluir en las escuelas intermedias y superiores del sistema público un curso de formación cívica, política y parlamentaria enfocado en los derechos humanos y la erradicación del racismo y la xenofobia. Presentado por María de Lourdes, propone añadir un nuevo artículo a la Ley de Reforma Educativa que busca erradicar el racismo y la xenofobia, así como promulgar los valores que propone la Organización de las Naciones Unidas. Sería ideal, dice María de Lourdes Santiago, sobre todo en el contexto de una escuela pública francamente empobrecida, a la que se le han quitado muchas de las asignaturas no denominadas como académicas, el que pudiera florecer de manera amplia y a través de todo el archipiélago el curso de Naciones Unidas como el desarrollo de destrezas que eso implica. Esa filosofía educativa que trata las legisladoras en este caso de introducir en el proyecto de reforma educativa es siglo XXI, es progresista, es hablar y es formar a nuestros estudiantes desde ese principio fundamental que establecen las Naciones Unidas en la erradicación de la xenofobia, que en Puerto Rico se denomina en el ataque contra nuestra comunidad dominicana, en el ataque contra la comunidad asiática, pero sobre todo porque son una mayoría y se insertan en nuestro país y son ciudadanos que trabajan todos los días y por su cantidad los voy a destacar, contra la comunidad dominicana. En Puerto Rico hubo un caso famoso que llevó la licenciada Judy Berkan, precisamente contra la policía de Puerto Rico, porque la policía de Puerto Rico discriminaba en su ejercicio de mantener la ley y el orden contra la comunidad dominicana y lo que había entre Barrio Obrero y Río Piedras, alta concentración de dominicanos allí y dominicanas. Era un abuso contra esa comunidad. Eso ocurrió en Puerto Rico y si la gente no lo sabe fácilmente. Si no me equivoco, el caso, entre otros, venía de la muerte de un dominicano de apellido Herrera. Fue famoso dentro de la cobertura que hicimos en un momento dado en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico. Eso es una base sólida para establecer que nuestros niños y nuestras niñas tienen que saber en la escuela y ser educados relacionados a cómo tú puedes ser xenofóbico con un comentario. Y sobre todo erradicar el racismo en un país donde somos negros y negras, aunque la gente no se denomina como tal, aunque la buena sorpresa es que el censo nos dijo que los puertorriqueños están un poco más conscientes y están estableciendo que son negros. Así que eso es buenísimo. O se ubican desde el hispano. No estableciendo necesariamente lo que establecían antes del 2000, que eran blancos y blancas. En ese sentido, a mí me parece un proyecto que viene a provocar un ciudadano y una ciudadana mucho más consciente de lo que son sus realidades sociales y de lo que no puede caer para que un país pueda florecer en la diversidad. ¿Quiénes se oponen? Fíjense por qué estoy diciendo que vamos a atravesar aquí diferentes temas. Y vamos a empezar con Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats tuvo aparentemente un acercamiento con la licenciada Rivera Dacén y María de Lourdes Santiago en el debate legislativo que provocó esta imagen. Fíjense, para empezar vamos a hacer un análisis de la imagen. Ustedes han hecho comentarios espectaculares con relación a esto. Dicen cosas que son cómicas porque también nos tenemos que reír hasta de nuestras propias realidades, pero también plantean que lo mejor que tiene esta imagen es que la licenciada Rivera Lacén trae el argumento contra un Tomás Rivera Chats que quiere tratar desde su misoginia y desde su posición de macho cabrío que tiene poder
y viene a tratar de tocar desde la condescendencia a la legisladora. Honestamente, no conozco qué fue lo que pasó ahí y qué es lo que le está diciendo la licenciada, pero me puedo imaginar como ustedes también se imaginaron mucho. Robert Baldwin dice, el que no tiene dinga, tiene mandinga, como decía Fortunato, así es. Y esta imagen no solamente se produce en el momento más importante de esa discusión, sino que trae, porque es tan necesario, todo lo que han planteado legisladores del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, del Partido Independentista, y algunos del Partido Popular que estaban resistentes, que parece que ya están entendiendo un poquito mejor lo que es la perspectiva de género. Cuando Tomás Rivera Chat se acercó a un político opositor, hombre, y lo tocó, nunca, nunca. Esos son los intentos de querer venir a tratar a las mujeres. ¡Ay, mija! No, aquí no. Aquí hubo una discusión de fondo. Aquí hubo una discusión donde María de Lourdes Santiago le planteó a la legislatura cuál era la importancia de este proyecto. Y Ana Irma Rivera Lacén, que tiene muy claro, clarísimo, lleva quizás 40 años, un día de esto me dice que no es tanto. Lleva muchos años haciendo trabajo, estudiando, concientizándose sobre el asunto del racismo en Puerto Rico y la xenofobia. Pero fíjense que no pueden discutir el asunto desde el contenido en profundidad. El debate legislativo se convierte en el deja eso, mija. Porque el senador, hoy portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, antes presidente del Senado, no puede entrar en eso porque es predecible su posición. Su posición es el debate hostil. Su posición es el deja eso, mija. Su posición es la demagogia y la propaganda. ¿Y qué establece eso del mismo lado en que arrastra a unos legisladores, que los voy a decir con nombre y apellido, aunque no tengamos las imágenes, porque no las podemos traer todas, a unos legisladores de minoría que están en el mismo bote? Gregorio Matías, de ese no podemos decir otra cosa, a pesar de ser una minoría por ser dominicano, etcétera, está ubicado en esa confusión donde se pueden colocar muchas minorías desde el punto de vista del discurso. Está Carmelo Río Santiago, portavoz alterno, Wanda Soto Tolentino, Nitza Román Trinidad, Migdalia Padilla Albelo, siempre ha sido un sello de goma, siempre. Marisa Jiménez Santoni y la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Entonces aquí llegamos a un asunto interesante con Joan Rodríguez Bebe. Joan Rodríguez Bebe necesita en este momento que el Partido Nuevo Progresista, que tiene una capacidad de virar la tortilla en el discurso, para aquellos que se lo crean, que tiene una capacidad obviamente política mayor de lo que tiene ella, necesita el apego de Tomás Rivera Chats y de ese Partido Nuevo Progresista, porque de ahí también salen los votos de Proyecto Dignidad. Y en un proyecto que no tiene la manera de decir que es un proyecto para poder utilizar los términos que desinforman y traen desde la demagogia, como la dictadura de género, le vota en contra al proyecto. Entonces ahí, si uno viene a contestar y si uno viene a establecer desde dónde hablan, hablan desde el racismo y hablan desde la xenofobia, porque eso finalmente cuando usted hace así, cuando usted rasca un poquito, es lo que sale de la gente que está legislando en Puerto Rico, de personas que no tienen otro argumento que no sea. El problema es que eso lo están diciendo desde las portavocías de la perspectiva de género y nada tiene que ver. Es construir ciudadanos sensibles, construir ciudadanos que conozcan sus derechos más allá de los que establece la Constitución de Puerto Rico. Lo que puede ser una Carta Magna, lo que puede ser un documento universal y lo es, como la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y ahí es donde yo me planteo que hay que seguir profundizando. Si Tomás Rivera Chats es capaz de atraer a esos 7-8 que votan ciegamente, eso mismo les repiten a la gente cuando van a sus mítines. Eso mismo les repiten a aquellos que están estableciendo bajo la, produciendo proyectos de indoctrinación a través de invitar a Agustín Laje, por ejemplo, a las iglesias. Ese es un proyecto que se está dando paralelo a todo esto. Pero ¿cuál es el problema que tiene Joan Rodríguez Bebe? Que está desacreditada por el último evento que tuvo relacionado al enfoque que ellos quieren distorsionar y que ellos quieren tratar de establecer de la perspectiva de género en las escuelas. Y ahí es donde tiene un problema Joan Rodríguez Bebe y se plega nada más y nada menos que a Tomás Rivera Chats. Y entonces, en ese sentido, el análisis atravesado o cruzado que quiero hacer aquí es de la misma personalidad de Tomás Rivera Chats. Cuando lo que hace en la legislatura de Puerto Rico con un proyecto como este, lo intenta hacer con la misma estrategia de demagogia y propaganda, por eso yo digo que es predecible, porque esto es lo que saben hacer, y trae a otra compañera que de Victoria Ciudadana, compañera de Ana Irma Rivera Lacén en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, como esa persona que tiene un conflicto de defender los proyectos que se están dando a través de la isla y de cuestionar cómo se están dando los proyectos de redesarrollo de la costa, específicamente planteándolo desde el punto de vista de lo que Mariana Nogales Molinelli ha hecho para denunciar lo que ocurre con el redesarrollo de la costa de Rincón a partir de un proyecto específico, que es la reconstrucción de la zona recreativa del condominio Sol y Playa. ¿Qué hace Tomás Rivera Chats? Para tratar de manchar la reputación de la legisladora, trae que ella tiene un apartamento a su nombre en el condominio Cove del área de la playa de Palmas del Mar. Cuando usted lo escucha totalmente descontextualizado, usted piensa, bueno, pues en efecto, digo, las personas, ¿verdad?, que escuchan y repiten, sí, se escucha todo de fondo, y los perros también ya mismo. Usted piensa que, en efecto, Mariana Nogales tendría un conflicto. Si ustedes me preguntan a mí, en términos de estrategia, yo pienso que Mariana Nogales Molinelli dijo, debió haber dicho esto en primer lugar. Espérate, antes de que me lo saquen, como ellos suelen hacer, descontextualizado. Yo tengo un apartamento allí. Ella ha explicado que es un apartamento que está a nombre de ella, pero no tiene ningún interés económico en ello. Yo sé que la madre de Mariana Nogales Molinelli es una realtor del área de Humacao. De hecho, la oficina la tiene en quizás la primera construcción que se dio en Palmas del Mar por allá por la década del 80. Entonces, vamos a hacernos las preguntas contundentes. Pero mejor vamos a incluir la imagen de lo que dijo Tomás Rivera Chats para ver de qué manera es que se descontextualiza con el único propósito de tratar de manchar una reputación que ha sido muy firme con relación a los cuestionamientos que se dan en el caso de Sol y Playa. ¿Qué es lo que dice Tomás Rivera Chats? Tomás Rivera Chats escribió esta mañana, después de obviamente colocar la información en uno de los comunicadores de la prensa tradicional, a los protectores de la zona marítimo terrestre que quieran trasladar su protesta hacia Palmas del Mar, adelante. Esa costa también es de Puerto Rico, tiren pa'lante. Hay una propiedad cuya titular registrada es la representante Mariana Nogales, pero ella alega que no tiene nada que ver. Así que hasta ella misma debe protestar, arengar y reclamar el rescate de esa playa. Un apartamento igualito que los del edificio de Rincón.
Miren, y ahí está la imagen, porque, pues, como saben, yo hago mi trabajo. Tomás Rivera Chats lo único que hace es decontextualizar. Sigue el mensaje: la que ocupa esa zona marítimo terrestre puede ofrecerles una explicación muy sincera de corte ambientalista y patriótica de por qué ahí no se afectarían las especies y las costas. Mire, ahí está la imagen. ¿Dónde está el condominio desarrollado? ¿Está en la zona marítimo terrestre? Una primera pregunta. ¿Desde cuándo es la construcción? Lo que se está planteando aquí, Tomás Rivera Chats, no es que el condominio Sol y Playa está en la zona marítimo terrestre, como no lo está tampoco Cove, en Cove Estates, creo que se llama, en Palmas del Mar. Lo que se está planteando aquí es que la reconstrucción de la zona recreativa se da, y es Crescent Cove, se da en el área de la zona marítimo terrestre. ¿Por qué? Porque a partir de que la construcción en el 95 de Sol y Playa, esa zona marítimo terrestre y ese deslinde, que también está cuestionado desde el día 1, varió por lo que sabemos: cambio climático, huracán María. Entonces, el contexto, ¿qué pasó en el huracán María en Cove, Crescent Cove? Aparentemente, sí, hubo obviamente la pérdida de las palmas, etcétera. No hubo movimiento más allá. Recordemos el huracán María y todos los huracanes en Puerto Rico, por lo menos los que han destruido el país, entran por el este. La zona de Yabucoa, sabemos lo que pasó. Todo de Playa Lucía, en Humacao también, Las Palmas. Hubo una pérdida de la zona recreativa que está allí. No. Entonces vamos a contextualizar. Sí, tiene razón posiblemente Tomás Rivera Chats que hay que cuestionar el desarrollo de toda nuestra costa por cómo está hoy. Pero de lo que estamos hablando, ¿usted lo trae en contexto o solamente quiere la propaganda, el desarrollo de un discurso para desacreditar a aquellos que están haciendo un trabajo de denuncia? Volvemos. La estrategia para mí hubiera sido mucho mejor que la representante lo dijera, porque no nos llamemos engaños y no seamos naif. Esta gente van a hacer eso. Tomás Rivera Chats es el que está después de 3 meses, porque ellos no podían meterle mano al asunto, no tenían más información. Además, tenían que sacar que el primo hermano de Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico, es uno de los titulares de allí. Jocelyn Vélez dice: Mariana no debió decir que tenía un apartamento, pero no tenía que ver los negocios que hacía su madre con ese apartamento. Esto es lo que se le señala a los partidos de turno. Qué feo para la foto. Debió haber de esto antes y dejar claro. No te entiendo bien. Yo realmente pienso estratégicamente, yo lo hubiera sacado. Si tuviéramos un gobierno cada 4 que defiende la zona, exponen propiedades en desastre para afuera, bueno, ni mi soto. No para unos cuantos, lo vemos privatizando. Igual que Dávila Colón y la abogada motorizada son unos, no voy a decir eso, tan pronto usted le comenta algo, retan presentación, sus posiciones. Realmente, yo creo que lo más importante es contextualizar la información. Claro, sabemos que ellos no quieren contextualizar, que ellos quieren mantener al país en la información que repiten, que no contextualizan, cuando usted puede establecerlo, las diferencias. Y yo creo que ahí es donde tenemos que mirar. Además, entiendo que Mariana Nogales se expuso esta mañana y contestó preguntas del comunicador que obviamente le filtraron la información para que hiciera la pregunta. Y lo más importante es, ¿qué tiene que ver eso con que Sol y Playa tiene un conflicto grave con relación al permiso? ¿Qué tiene que ver todo esto con que la Junta de Planificación ha dicho claramente que está en el tribunal porque ese permiso no debió darse? ¿Qué tiene que ver todo esto con que Rafael Machargo tiene empleados en el Departamento de Recursos Naturales que han dicho, por un lado, que le obligaron a cambiar el deslinde y, por otro lado, que hay uno de ellos que interfirió en la Oficina de Gerencia y Permiso
por ese permiso a sabiendas de que estaba en conflicto porque era un empleado del Departamento de Recursos Naturales. Ahí es donde yo me cuestiono. La verdad es que son bien predecibles. Transparencia es importante, dice Yadi Carraquillo, claro. Yo creo que es un error no haberlo dicho, pero bueno, deben cogerle la palabra en relación a la zona marítimo terrestre a ver si la peli le dice la verdad. Claro, lo menos que ha hecho Tomás Rivera Chávez ahora es buscar de quiénes son las propiedades y tratar de establecer, como lo hizo en la interpelación, y recordemos, esa es la estrategia que viene desde la interpelación, buscar esas otras que tienen para decir que esto es un asunto político partidista. No, Tomás Rivera Chats, no, esto no es un problema contra PNP. Esto es un problema de que los quienes cambiaron las leyes relacionadas y los reglamentos en la Junta de Planificación fueron ustedes los PNP en los años de Pedro Rosselló González. Y los que se aprovecharon de esos cambios fueron desarrolladores del Partido Nuevo Progresista, como los debe haber, estoy de acuerdo, de otros partidos de mayoría. Ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. El enfoque, la pregunta es, ¿qué información usted tiene de cuáles son los conflictos de la zona marítimo terrestre de Christian Cove? Olvídese de si es de ella, si no es de nadie, si ella tiene intereses económicos en él, etcétera. No. Vamos a hablar de la zona marítimo terrestre, que es de lo que se está cuestionando en Rincón, Playuela. Dígame, ¿quién es el que tiene intereses en Playuela? Mire a ver si no es hermano de una juez del partido político suyo, que estuvo hasta en el tribunal, hasta en el foro apelativo. Hay que seguir hablando, hay que seguir buscando información. Pero Tomás se va a tirar encima de las amistades que tiene en Palmas. Bueno, ya di, yo conozco por lo menos una persona que tiene contrato en la legislatura de Puerto Rico, que tuvo hasta $10,000 en contrato en la pasada administración con la Cámara de Representantes, que tiene apartamento en Palmas del Mar. PNP, ¿qué va a hacer Tomás Rivera Chats? Estoy segura que Tommy ya tenía en su contra Mariana debajo de la manga desde la semana pasada. Sí, esto es una estrategia que viene desde la interpelación. Yo creo que eso está clarísimo. Lo que me parece que es importante es también ver de qué manera esta gente se preparan para decirle al país concretamente y estratégicamente de qué está hecha la propaganda y la demagogia. ¿Cuáles son los contextos correctos? Si tiene que decir que se equivocó en no decirlo, que lo diga. A mí me parece que eso es transparente igualmente, pero que le diga el país, después de haber escuchado a Tomás Rivera Chats y a los comunicadores del PNP, que le digan dónde está la violación de Christian Cove. No, aquí hay una violación directa, documentada, Tomás Rivera Chats, por el periodismo. Siempre le digo, me puede llamar, podemos tener una conversación del asunto. Tráigame la evidencia de cómo contrasta un caso versus otro. Porque nosotros sí tenemos evidencia de lo que ha pasado en el Partido Nuevo Progresista a través del redesarrollo de la costa, y ahí está, y lo hemos traído. Paseo Caribe tuvo conflictos igual. Los de Paseo Caribe los hemos hablado, pero incluso con la evidencia. Vaya a bonitasradio.net, Tomás Rivera Chats, y va a ver cómo el redesarrollo de las costas y de las áreas y las localizaciones en Puerto Rico se desvirtuó a partir de las dos administraciones de Pedro Rosselló González. Como la cosa está caliente en Utuado y Cataño, se va por esa misma línea, distracción, así mismo. Saludos desde La Verde, saludos amiga Sonia, qué bueno que estás por ahí. Debió decirlo porque sabía eso, lo podían usar en su contra, ya que está involucrada en la lucha de los recursos naturales. Claro, ahí es donde yo me amparo, en que estratégicamente debió decirlo. Tribunales parcializados, además. Entonces, vamos al asunto de Cataño y lo que vuelve a ser una información que la confirmó en la entrevista que le hiciéramos ayer a la contralora Yasmín Valdivieso. Miren, el asunto de Cataño pica y se extiende. Y yo creo que Félix Delgado y el Partido Nuevo Progresista, Félix Delgado, el alcalde, sabe que la contralora de Puerto Rico tuvo información, accedió a información, que además de las 7 querellas y las querellas que ella nos dijo ayer había recibido en el contexto de la auditoría,
Lo más importante para ella es atender un hallazgo de la auditoría, que aparentemente son fondos, son desembolsos millonarios. ¿Y cuál es lo que plantea básicamente la intríngule de una investigación que coloca no solamente a los legisladores, al alcalde de Cataño, sino a legisladores de el área, del distrito, a tener conflicto con contratistas? Y es que LBA Consulting Services, que ustedes saben que hablamos ayer, que es una de las organizaciones de los contratistas que tiene también intereses con Bowman Tenants, también tuvo contratos con la representante no progresista, que si ustedes la ven, la saludan, porque yo no sabía quién era ella, Yacira Lebrón Rodríguez. Directamente fueron prestados estos servicios por José Bou Santiago, quien firmó el contrato a nombre de la empresa. ¿Dónde coloca esto a Cataño, al distrito? En lo que nosotros hemos visto ocurre y ocurrió en el caso de María Milagros Charbonnier. Y es que el alcalde de Cataño tenía a su esposa trabajando en destaque en la oficina de María Milagros Charbonnier, y asimismo había sido el alcalde de Cataño empleado de María Milagros Charbonnier. Vemos al municipio en relaciones contractuales con los legisladores. ¿Qué hizo Tomás Rivera Chats hábilmente desde el Senado de Puerto Rico? Puso a contratistas de la legislatura a trabajar también en los municipios. ¿Quiénes son los que corren en términos de personal, en términos de gente, en términos de el caudal político partidista desde el voto? Los alcaldes. Entonces, utilizan la misma estrategia de colocar a contratistas que más tarde le van a pagar a quién, la campaña del alcalde y la campaña del legislador. Eso lo vimos específicamente en el caso de Víctor Fajardo. El dinero que Víctor Fajardo tenía desde esos contratistas del PNP para del Departamento de Educación para darle al partido, estaban igualmente contratados para apoyar las campañas de los legisladores. Y una de esas legisladoras en San Juan fue Albita Rivera. Y ahí estaban las facturas, que las tuvimos y las perdimos, pero fue parte de nuestra investigación. Así que, ¿de qué estamos hablando? Ah, hemos hablado antes de que Yasmín Valdivieso lleva 10 años. Y aparentemente ahora ha visto la luz. Se ha dado cuenta de que, en efecto, aquí hay un país que cuestiona la capacidad que ha tenido ella como contralora. La institución es una cosa, que la administra es otra. De traer los casos al ruedo. Vamos a ver qué hace Yasmín Valdivieso con este asunto, porque el periodismo le está diciendo que, en efecto, ahí hay un contratista que tiene interés en esta corporación y todos cuadran, incluso para los mismos proyectos. Así que, viciado el sistema de cotizaciones, el sistema de subasta, le dieron la vuelta. Ese es el truco. Esa es la pregunta. Se le hicimos ayer a la contralora, pero obviamente no pudo contestar. Y por último, sí voy a decir, ética gubernamental se puso los patines. Claro, se ha puesto los patines en este caso para un exalcalde del Partido Popular en Vega Alta. Oscar Santiago, aparentemente, permitió que un comerciante utilizar a una propiedad pública del municipio para obtener un beneficio permitido, no permitido, un beneficio personal no permitido por ley. Aparentemente es un espacio del municipio en que Bernardo Rosendo Santos colocó allí el negocio de reparación de embarcaciones o botes de motores tipo outboard, que tiene un nombre comercial identificado como BR Boat Repair. Supuestamente la querella se trae cuando, en una carta enviada por Rosendo Santos al entonces alcalde para rentar el local,
sostuvo una reunión con el funcionario y acordaron que utilizar el local conocido como la antigua biblioteca de Vega Alta, ubicada al lado de la del residencial Francisco Vega Sánchez. Allí estuvo desde marzo hasta agosto del 2018 y no le pagaba renta al municipio por el lugar. A mí, lo que yo quiero traer de este asunto es lo que yo hablé ayer con la Contralora. Ustedes saben desde cuando nosotros estamos viendo noticias de lo que hace posible una querella de corrupción, y es que se utilice los bienes públicos como si fueran bienes privados. Yo me cuestiono hasta dónde esas clases que dice la Contralora que da a estos alcaldes cuando entran son efectivas o sencillamente miran para el lado, porque nunca ha habido consecuencias contra los que lo han hecho antes. Ahí está el planteamiento. Yo creo que es legítimo, yo creo que el hecho de que el país tenga información todos los días de lo que se da. Hablábamos ayer del caso de Aníbal Vega Borges, desde cuándo la oficina del Contralor, la oficina de la Contralora hizo señalamientos específicos. ¿Dónde está Aníbal Vega Borges? Después de todo, tuvo negocios con la legislatura de Puerto Rico, específicamente con Tomás Rivera Chats. Wanda dice, ellos no hacen nada y ya ha hecho el jefe de justicia. Con todos los casos, manda, vamos a ver, pero justicia dice que supuestamente va a hacer algo. ¿Qué pasó con Ricky Rosselló? Saben que cometió delito, pero dicen que no pueden probarlo. Así es, no hay consecuencia. Entonces, nosotros nos vamos. Nosotros recuerden que estamos en Bonita Radio. A esta hora ya nos vamos hasta las 5 de la tarde, que para las noticias vuelve a las 5. Mañana tenemos un día que quizás tengamos un solo programa. Tenemos algunos asuntos que atender personales y hay que manejar la salud. Eso es importante. Recuerden, bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonita, en Fundación Periodismo 21, desde su ATH móvil. También recibimos cheques y giros postales para la Fundación, la organización sin fines de lucro que hemos creado para producir, buscar dinero y producir los contenidos que habrá de replicar Bonita Radio. En la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita y en Bajo Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Además de estar en iVoox, iTunes, Spotify, los programas podcast y YouTube, siempre 24/7. De la campanita, le dice cuando estamos ahí. Gracias, Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. Nos vemos a las 5 en Qué Paro en Noticias. Hasta ahorita, buen provecho.